creo, pues como nos podrán observar un poquito, estamos ahí bastante abrigados porque nos encontramos acá en uno de los páramos, se llama Rayo Loma, el páramo de Rayo Loma, desde Pintac, ¿no? Y pues les cuento que sí está bastante frío, en donde vamos a vivir una experiencia fría, como tu corazón, pero fría. Entonces nos encontramos aquí en donde vamos a compartir con ustedes, vamos a comentar un poquito más con las personas quienes han venido a participar de tal magnitud de, no sé. Bueno, estamos en un rodeo, ¿no? Vamos a experimentar lo que cómo trabajan aquí el rodeo en Rayo Loma. El clima acá, sí, jodido, como el clima y el corazón de las mujeres ha sido acá. Hace sol, llueve. Indecisos como los hombres, pero bueno, en eso estamos. Bueno, gente, pues no se separen, tenemos muchas sorpresas más. En este momento, pues estamos esperando ya que lleguen con el ganado. De ahí ya vamos viendo un poquito más de lo que se trata, vamos a ir preguntando cuál es el procedimiento o qué tienen planificado hacer. Y vamos conociendo y llenando un poquito más de conocimientos para nosotros también. Así es, vamos a estar conociendo al Chagra Pinteño con personajes que se destacan en la parroquia y pues vamos a conocer cómo trabajan, a conocer acá los páramos, un poquito también la diversidad, la fauna que tienen acá es hermoso, la vista que hay aquí, Diosito Santo, es la mejor de las vistas que hemos tenido, ¿no? Hasta ahora. Sí, así que no se separen para que puedan observar tales. Todas esas tomas que estamos haciendo. Así que amigos, ya vamos a estar trabajando juntos con ellos para ver cómo se vive un día de rodeo y de la vida del Chagra. No dirás nada. Yo le pague, señor García. Y después por eso te quiero, Garcita. Brinda, breve, puta, siquiera brinda vos. No, no es para mí solito. Puerco, el chucha, no te gusta, gastas. Puta, tiene plata. Mira, no es esta la que te encargué el otro día. Siguiendo, amigos. En la minga, de... Oh, es una pequeña cortesía, chucha, es que... Para el señor, casa, primero. Yo les pague. Saludos. Puta, le bastante, un barrio, loco. Pero es bueno, suavito, no me disculparán. No, pues se chata. Rico es ese. Señorita. ¿Quieres que? Gracias. Rico. No, es whisky. Claro, es un compuesto. ¿Qué leche de whisky? ¿Y quién le dice? El jugo que le ha preparado a la señora para mandarle a arrancar. Mi mujer me manda yo lo que llamas. ¿Cómo es, niño? Claro, de ley.
yo no seré niño. Puta, no, dice, qué cómodo, Ernesto. ¿Qué de tomar? Por eso tratamos. Venga, Pachito. ¡Pachito! ¡Don Rolito! Sí, señor. Venga, bueno está. Pero saborearán, no. Tomarse de una, chucha. Igual será en la boca. Ahí. ¿Qué, hijo? ¿Qué? ¿Agüita de rumbo? Agüita de rumbo. Pero no está vaporizando, pues. Puta, vean aquí. Algo pasa. Como decía, una vez que le brindo un... ¿Se acuerdan de ese trago de limón que salió? Había un limón. ¿Dónde me limón? Lima, limón. Le brindo al... Yo soy Pablo Iturralde. Difunto. Y él andaba en esos carros antiguos. Estaba en el chaguar, de su huevada, de haber dicho. La carrera de caballos en Yura. Tenga la bondad. Diciendo, estaba ahí. El señor García nos ha tenido el honor de... A ver, ¿cómo se le... Ya, tome yo. No, pero este es de... Que le estoy brindando yo. No. Por estas lindas canciones. No. El show. ¿Cómo está? Venga, cante, don Rebelito. Cante. Cante. Una de su época, a ver. Claro, a ver, ya, don Rebelito. Sí. ¿Cómo así? No. Pero, unita más nomás le vamos a... Sí, adentro, después de eso, por favor. Ya. A ver, cante. Adentro de mi cuarto. Una de su época, a ver. Chuta. Demasiada la agujita. Alza pandadora. La pata, paloma. Ni qué paloma, ni qué nidos, no. Cante una canción. Disculpa. Thank you.
Compañeros, muy buenos días. Primero, pues, dar gracias a Dios por darnos esa salud para encontrarnos aquí en nuestra propiedad y realizar el trabajo que ya está planificado. Y al mismo tiempo, quiero agradecer la visita de las amistades, compañeros que son aficionados a la chagrería. Y al mismo tiempo, como representante y a nombre de mis compañeros de la Asociación Ganadera Rayo Loma, quiero agradecer la visita de Tambor Chacarero, pues es la primera vez que se va a hacer un video del trabajo que se va a realizar aquí en la propiedad. Rayo Loma tiene las puertas abiertas, los brazos extendidos, para quien nos quiera visitar, tanto del país y de todo el mundo. Son bienvenidos y para nosotros, los que somos partícipes de este predio, será una satisfacción y un gusto recibirles a quien venga con esa buena voluntad de seguir con nuestras tradiciones que no debemos dejar perder. Bienvenidos, señores, a todos y muchísimas gracias. Y vamos a planificar el trabajo aquí, Efraín, con Patricito Vaquero, lo que vamos a realizar de hoy. Bienvenidos, compañeros, a todos y amistades, y un saludo cordial a todos. Don Marcelo, buenos días. Buenos días. Buenos días. A cada uno a sus paradas, esperando que el día nos acompañe y todo el trabajo nos salga de la mejor manera. Pachito va abajo de la rinconada ventanilla. Salud, señores. Para Cacocha. José, Andresito, acompáñenme. Señorita, acompáñenme. ¿Quiere que me vaya a la cabeza? Ahí está, con la cabeza de la papa. Thank you.
Ahora sí. Ahora ha sido. Ahora sí. Ya les pongo. Así ha sido, dijo. Ha sido de mirar todo, ¿no? ¿Miramos todo? Sí. ¿Miramos? No. Mire, no. Hay que mirar. No se acabarán el camarón. Allá, más. Culitos de rana, culitos de rana. Señores lindos, ya. Vengan los rabitos de pollo, las pitaditas. Vean nomás. Yo a las 5 de la mañana me levanto. Bueno, amigos, ya estamos acá ya en la hora de la noche. ¿Qué se come tarde? Después de hacer las tareas, después de hacer las responsabilidades que se tiene aquí, ¿no? Sabiendo cuáles son las responsabilidades y los deberes que realizan los chagras diario, ¿no? Porque es un trabajo diario. Así es. Vamos a aportar con el almuerzo. ¿Qué trajimos ahora? Sí. Bueno, aquí yo veo. Tenemos tostado con queso. Y aquí la forma más frecuente es que lo más que se trata es tocar todo lo que las personas quienes han asistido a dicho evento, a dicha situación, pues comparten entre ellos. Y es algo que se lleva tradicionalmente. Así es, amigos, vamos a compartir. A ver, ahora sí te quiero ver. Ahora sí. Colabore. Puta, y eso que me atrasé.
Primero a los del tambor chacarero para que prueben. Claro. Mésele bien y de ahí les pues, da. Lo que es lo auténtico no es que... Esto es vino lada. Pero ve, yo pensaba que iban a hacer... Eso. Meciendo, mijo, meciendo el pinol. Una pinolada, una pinolada. Pero no llegues, no llegues. No llegues. Despacito, despacito. Bríndale a la señorita, bríndale. Cuadra bien la olla. Salud, salud, parentico. No depende, puta. Cuando todavía nos quedaron con la mamá al lado. Les agradezco la presencia de ustedes. Nos encontramos aquí en la Pamba Mesa. Lo que hacemos, la costumbre aquí en el grupo de Rayo Loma. Yo le pague a ustedes. ¿Cómo está el la pinolada? Un bajativo de todo nuestro almuerzo. Yo le pague a ustedes. Me da gusto no haber sabido para preparar el rico zunfo de Rayo Loma. Ahí caímos un poquito en el campo del error, no haber sabido. Como quiero, cargado la olla. Yo le pague a ustedes. Gracias. Nos hace 50 años que nuestras madres queridas nos hacían una pinolada de una machica y moliendo en un molino de mano, o tal vez el que no tenía de una piedra. Qué recuerdos que nos han dejado nuestros antepasados. Gracias, carrerita, a tambor chacarero, porque Pinta es la subsal de los chagras, no de los buenos. Un grupo de chagras que con gesto varonil somos de brazos abiertos y de grande corazón. Somos de brazos abiertos y de grande corazón. Saliendo todos de mi chocita, subo a los lomos de mi alazán, bien engrasada mi monturita, bajo a mi pueblo tradicional. San Jerónimo de Pinta, cuna de nuestra razón. Somos de brazos abiertos y de grande corazón. Saliendo todos por Urcupungo, llegó a la cima Padre Corral, y en que las grietas de muerte pungo, lloró mis penas el pajonal. San Jerónimo de Pinta, cuna de nuestra razón. Somos de brazos abiertos y de grande corazón. Somos de brazos abiertos y de grande corazón. ¡Viva Pinta, carajo! ¡Viva Rayo Loma! ¡Viva Rayo Loma! ¡Viva mi primo Ernesto Heredia, el ganadero! ¡Caramba! ¡La araña chupa la mosca chupa la miel! ¡La araña chupa la mosca chupa la miel! ¡Y en el bolsillo del hombre la que chupa es la mujer! ¡Y en el bolsillo del hombre la que chupa es la mujer! ¡Viva Rayo Loma! ¡Viva Rayo Loma! ¡Viva!